¿Y a mí qué me importa? ¡El químico! ¡Pero es mi marido! ¡Y su mujer! ¡Ya le he dicho que no me importa! Si es que sus ojos me tienen trastornado. ¡Oh! Si da usted un solo paso, me secciono la carótida con el rasgador. Eduardo. Es usted un miserable. Sí, miserable. Estar yo tranquilamente en la huerta, cogiendo manzanas, subida la escalera, y de pronto sentir... ¡Ay, qué vergüenza! ¿Sí que creéis que se caía usted? ¿Y me iba usted a sujetar con dos dedos? Cuando una persona se cae... Cuando una persona se cae, se la sujeta, pero no se la pellizca. ¡Ay, si no supiera mi rango! Si usted, guarda, ¿por qué no quiere ser una amenaza complaciente? Basta de dignidades, déjeme usted salir. Está bien, salga usted. Mira, las manos de atrás. Como los chicos buenos. ¡Ay, no! ¡No! ¡Satírico! ¡Hola! ¡Hombre! Mi mujer, tableteado. ¿Dónde sabes? De ahí, que venía de ¿No ahí. Ibas con doña Eduarda por el huerto? Sí, que quería unas manzanas. ¿Y qué la dio? Que sentí un grito. Va, como darla no la dio nada. Que arrimó la escalera al árbol, se subió, y a poco sí se cae. Pues ya no tiene para andarse por las ramas. Eso mismo lo he dicho yo. Ni yo tampoco la pies de andarla a los alcances. Que te creerás que no lo estoy notando todo. Que me tiembla el récord su día, que parece bonito. Y que te conste que el día que me arde, se lo digo a don Reulo, que ya le tienes conocido. Que ese por cuestión de celos le pega un tiro a su familia. Pero no creo yo que por una broma. ¡Por una broma! A Cisco parece mentira que tú, el dueño del pueblo, una persona de tu mando y un hombre al que todo el mundo le tiene miedo, ahora por esa tía, ¡Ursi! Si alguien se enterara, si yo no tuviera tu mente. Mira, los hombres de Saria somos muy poca cosa. Pero a ver, Salomón, siendo Salomón, acuérdate que en cuestión de faldas, uno de lo que se llevase en aquella época, se sumó 2000 y pico. Napoleón, siendo lo que era, también se sumaba a los suyos. Uno que es una meaja menos, algún sumandillo. ¿Sumandillo? Y llevas 22 en lo que va de mes. ¡Y estamos a 5! Ave María Purísima, ¿se puede pasar? Hombre, el alguacil. Pasa, morrones. ¿Cómo tú por aquí tan temprano? Pues nada, señor alcalde, que tengo un pejusto que no sé cómo no le da a uno la itiricia. Pues ¿qué pasa? Pues pasa que don Sabino el médico, el Perniles y el Garibaldi me han hecho de venir a molestarle a usted, que perdone usted la molestia, porque dice que quiere hablarle de no sé qué cosas no malas y urgentes. ¿Qué hijas tenemos, eh? ¡Madre, qué tropa! ¡Pero si esos protestan de todo! ¡Toma! Como que el año pasado les cayó la lotería y elevaron una potresta por haberles caído en la de 3 pesetas. ¿Y viene con ellos Garibaldi? ¿El republicanote ese? El mismo. Y ahora dice que se ha sindicado con un garrote así de gordo. Bueno, pues mira, les dices que esperen si quieren. Que yo voy a tomar el chocolate. Que esos tres me andan buscando las tortillas y me las van a encontrar. ¡Valiente gentuza! ¡Mala truna en ellos! Se les da a usted su permiso. ¡No! Para entrar aquí hay que limpiarse los pies. ¡Buenos días! ¡A la paz de Dios! ¡Libertad! ¡Fraternidad! ¡Quítate el sombrero! ¡Igualdad! ¡Igualdad! ¡Pero quítatelo! ¿Has tenido la bondad de decirle al señor alcalde? Sí. Ya le he dicho al señor alcalde lo que le tenía que decir. Y dice que si quiere usted esperarle, que espere. Que ahora saldrá, entonces saldrá con su señora a dar un paseo y volverá sobre la 1. Así que ahora, pues esperaremos. ¿Eh? ¿No os parece? ¿Qué remedio? Yo no me voy sin que me oiga. Y yo, que debió presentar al Noy del Fresno. Pero es que se van ustedes a sentar. Hombre, si es posible. Pero cojan ustedes taburetes, que las sillas son para los amigos políticos. ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y tú qué miras? Hombre, iba a mirar la hora. La hora. Enseguida, si fue yo el alcalde, iba a tener ahí ese reloj destapado para que se aprovechasen de los del partido contrario. Va
mañana lo tapo. Lo que deberías tú de hacer, aunque seas alguacil y estés amparado por ciertos mandones, es no avasallar a Tocristo por menos de nada. Ay, tú lo que vas a hacer es callarte la boca ahora mismo. Y principalmente por don Sabino lo dicho, que es persona médica y respetable. Y uno el remate no es letrado ni muchísimo menos. Ya, ya. Y le da igual a uno que le falten a uno, que tan hecho está uno a trancas como a barrancas. Tú eres un parlero que habla mal de la cuenta. Y como no te calles, te voy a coger de los cabezones y vas a salir. ¡Pruébate, no, con el nombre! ¡Vamos! ¿Pero qué es eso? Señor alcalde, era que... Silencio. Tú a un rico, que es lo tuyo. No dejarme. Maldita sea. Sentarse. Y encima le dice que se asiente. Se cae usted de bueno. Y así le trata. A callar. Sentarse, dicho. Contra mi Luis. Bueno, sé que quiere usted hablarme. A cero. Pero, uno a uno, y cuidadito con lo que se dice. Les comenzaremos por usted, don Sabino. Pues, yo me veo en la precisión de molestarlo. Porque aunque uno es un humilde médico rural, pues tiene uno que comer de vez en cuando. Tiene uno que vestir, llamémosle así. Tiene uno que... Exigencias no faltan, ¿no? Y como el digno ayuntamiento de su acertadísima presidencia tiene la bondad de adeudarme... Sí, cuidado. Cuidado con lo que se dice, ¿eh? Cuidado, cuidado. Nada, siete efímeras anualidades que importan la insignificante suma de 14.500 pesetas. Por eso me permito elevar a usted una humilde suma. Sea, y tiene usted la desfachatez de venir a quejarse encima. Señor alcalde. Vamos a ver, ¿qué le debían a usted en el último pueblo? 11 anualidades. ¿Y en el anterior? 9. ¿Viene usted a estrellarse conmigo que no le debo más que 7? Señor alcalde. Pórtese usted bien, debiendo menos que los demás, para que encima se lo agradezcan con esa exigencia. Peor me lo agradecen a mí, que no me pagan y encima me maltratan, don Acisclo. Usted tiene la culpa. Por ser enemigo político mío. ¿Yo enemigo político suyo? Sí, señor. Y se lo voy a demostrar. Mire, en este pueblo de mi mando no hay más que dos partidos políticos. Dos, porque no quiero confusiones. El miista, o sea, el mío, y el otrista, que son todos los demás. Bueno, pues en los dos últimos años se han muerto 5 personas en el pueblo. Y mira qué casualidad, dos de mi partido. Y eso no se lo aguanto yo ni a usted ni a nadie. ¿Con qué? O se mueren 5 personas del partido contrario en el término de 2 meses o no cobra usted un real. Señor alcalde, es que los otristas no son más que 3. Pues que se mueran 2 veces a uno. Y además, postre. ¿Usted cree que yo estoy aquí para aguantar menosprecios de nadie? ¿Menosprecios? Sí, señor, menosprecios. ¿Te va usted a visitar a la señora del sargento de la Guardia Civil o a la del registrador y a ella sellos, jarabes, píldoras, emplastos? Viene usted a visitar a la mía y manese efervescente más. Es que son distintos los dolores. Paprinas, a mi mujer hay que darle doble de recetas que a todo el mundo, tenga lo que tenga, que para eso es mi mujer. Señor alcalde, pero si usted me permitiera que yo le explicase... Nada, me manda usted una instancia en papel sellado de 3 reales y se la da usted a este, que ya sabe lo que tiene que hacer con él. Sí, señor. ¡Otro! Señor alcalde, usted perdone que le diga, pero esto es conculcar la ley. Ah, está usted errado. ¿Yo he errado? Errado completamente. A ver, el veterinario. El servidor. Eso de la amnesia lo tenía yo clavado en el alma. A ver... Pues yo, señor alcalde, vengo como concejal de oposición. Así está la oposición. A decirle a usted que me haga justicia, porque lo que están haciendo conmigo los sabuesos de usted es una gorrina. Sí, cuidado. Cuidado, cuidado con lo que se habla, que aquí no estamos en sesión, ¿eh? Es que hay que hablar claro. Bueno, del ayuntamiento las porquerías que quieran, pero aquí en mi casa con urbanidad, ¿eh? Que no me dejan vivir, que el tío Marco se ha cogido el agua de la acequión de las jarrillas para su molino.
y nos quita de regar a los que tenemos derecho para él. Pero es que él es primo mío. Pues más primos somos nosotros, que pagamos si no regamos. Bueno, pues mira, tú verás lo que te conviene, Pernille, porque aquí no hay más que dos caminos. O te haces de mi partido, o vas a regar cuando estornudes. De modo que la conciencia política... Riega con ella. Bueno. Y últimamente, si no me dejan regar, que no me manden el recibo del agua. Eso es. Un momento. El recibo te se mata porque en la cuenta regante resulta un líquido en contra tuya. ¿Pero qué líquido va a resultar si no me dan agua? Si no es líquido de humedad, bruto, es darimbética y tienes que enjuagarlo. O si no me dan agua, el otro líquido que lo enjuague el secretario. Eso lo veremos, que tú eres muy altanero. Y ya lo sabes, pagas o te se embarga. Otro. Vamos a ver, Garibaldi, tú vienes también sobre otra protesta. Servidor, vengo sobre su cuñado usted. Tú dirás. Paso porque sea cartero. Paso porque sea cojo siendo cartero. Y paso porque siendo cojo el cartero no sepa ni leer ni escribir. Pero por lo que no puedo pasar de ninguna de las maneras es por la forma que tiene de repartir la correspondencia. ¿Y qué forma tiene? A no saber. Pues nada. Que coge las cartas y las deja encima de la mesa a la puerta de su casa. Usted va y mira. ¿Qué hay una carta yo para usted, eh? Deja usted 5 céntimos y la coge. Que no hay para usted, eh. Deja usted 10 céntimos y la coge, si quiere. Y cuando llega el interesado a reclamar, le dice, ¡haber venido antes! ¿Y qué pero tienes que ponerle a eso? Hombre, yo es que no os entiendo. Os pasáis el día y la noche clamando por la libertad. Y en cuanto un funcionario público os deja libertad, ¿qué? Pero es que queremos libertad con orden y con justicia, que es lo que no hay en este pueblo. ¿Qué está diciendo? ¡El Evangelio! ¡Que hay que decir las cosas como sean! ¡Sí, señor! ¡Que esto es peor que la Inquisición! ¡Para que usted lo sepa! Aquí, para que le dejen respirar a uno y no le quemen la cosecha, le maten el ganado, tiene que votar lo que usted quiera y ser esclavo de usted. ¡De su señora de usted! ¡De su otra señora! ¡Arribate! ¡De sus amigos! ¡De las crías de sus amigos! ¡De los amigos de sus crías! Estáis faltando a la ley, ¿eh? ¿Pero qué entiende usted por la ley? La cosa que me permite poner multas. ¿Con qué? 50 duros a cada uno. ¡Rones! ¡Avisa a la Guardia Civil! Que avisa a quien le dé la gana, pero hay que acabar con esta injusticia. Hay que vivir como seres civilizados. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hay que luchar! ¡Muera el caciquismo! ¡Muera 100 veces! ¡Muera! 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 ¡Muera el alcalde! ¡Muera! ¡Muera el alcalde! ¡Muera! ¡Muera! Van atropellados. Van desacatados. ¡Muera el alcalde! ¡Van gritos revolucionarios! ¡Déjeme usted a mi señor alcalde que le voy a dar yo esto civilización! No, quiero. Ahora no. Es de día y salen de mi casa. Eso les vale. ¡Maldita sea! Claro, vete conmigo que les vamos a plantar una denuncia por desacato. Los tengo 1/2 año en la cárcel. Por esta. ¡Medio año! 6 años de cadena perpetua cada uno. Y no pagan. No sea usted primo. 6 años. ¡Más! 20 años. ¡Más! 40 años. ¡Más! Buena como usted, a quien abrirle mi corazón. Y dices que se trata de un joven esbelto, de ojos oscuros, fuerte como pugilista, ágil como un bereber. Sí, señora. Es alto, pelo negro, dientes blancos. Una tontería de moreno, vaya. Usted no puede imaginarse un hombre más guapo, doña Eduarda. Ya no creo que puedo. Tú no conoces mi fuerza imaginativa.
pero vamos a sentarnos, hija. ¿Dices que cuando estabas ahogándote, él heroicamente se lanzó al agua? Sí, señora. Cuando yo estaba ahogándome, de pronto él se lanza al agua. Coge la botella, llena el vaso, pega un sorbo y me pasa la espina. Ah, pero no fue un naufragio. ¿Una raspa? Sí, ya se lo he dicho a usted. Sino que usted se ha empeñado en creer que fue en el océano y fue en una fonda. Confiesa que en el mar hubiese sido más romántico, pero en fin, todo es ahogarse. Sigue, hija, sigue. Pues fue en la fonda del balneario de La Robla, donde yo había ido acompañando a mi tía Constanza. Allí encontré a Alfredo. ¡Alfredo! ¡Hasta el nombre me escalofría! Sigue, hija, sigue. Antes de lo de la espina, ya había yo notado que aquel joven me miraba con interés. Pero desde aquella tarde nos acompañó sin falta en todos nuestros paseos. Y una noche de luna, después de cenar, fuimos a dar una vuelta por la carretera y... ¿Qué? ¿Qué? ¡Se me declaró! ¡Uy! ¡Sigue, sigue! ¡Qué frases me dijo! Y claro, como una metida en estos poblachos no ha ido nunca un joven educado, tres palabras cariñosas y bien dichas, pues... ¿Y qué le dijiste? Pues le dije que quería burlarse de mí. Que yo no podía gustarle. ¡Ay, qué cándida ingenuidad! Él entonces me contó toda su vida. Me dijo que era pobre. ¡Pobre! ¡Qué poemático! Que no tenía padres. ¡Huérfano! ¡Qué elegíaco! Y que vivía con un tío. ¿Vivir con un tío? Ideal. Yo entonces, pues también le conté mi vida. Le dije que era huérfana como él. Y que vivía enterrada en esta miseria de pueblo, con un hermano de mi padre que me administraba la fortuna. Y que esto me tenía amarrada a mis tíos, que querían casarme a su gusto, para que no me pudiera escapar de su lado. Él me escuchaba emocionado. Y luego prometió quererme siempre, casarse conmigo, sacarme del pueblo. Yo entonces lloré al oírlo. Nos cogimos las manos y... ¡Ay, me da un sofoco recordarlo! Dime, dime. Nos dimos un beso. ¡Un beso! ¡Ay, Cristina, qué recuerdos se despiertan en mí! Pues ya ve usted si es infamia. Al día siguiente de aquella noche tan feliz, desapareció del balneario sin despedirse siquiera. ¡Qué perfidia! Una burla. En el hotel se murmuraba que se había ido sin pagar. Yo al principio no hice caso, pero luego caí en la cuenta. El que se conoce que cayó en la cuenta fue él. Caí en la cuenta de que quizás, arrepentido de haberme engañado, no quiso ni despedirse siquiera. Pobrecilla. A los pocos días volvimos al pueblo. Y aquí me paso las horas llorando y pensando en él. ¿Volverá? ¿No volverá? ¡Ay, la de margaritas que yo he deshojado! Volverá, ten esperanza. No, no volverá, doña Eduarda. Aquello fue una broma con una pobre señorita de pueblo. Cuesta tan poco engañarnos. Oh, Dios, Cristina, no llores. No llores, que me estás atormentando cruelmente. Porque tu aventura renueva en mi alma el dolor de un episodio parecido. ¡Doña Eduarda! Lo que oyes. ¿Qué mujer no tiene su dardo en el corazón? Yo también conocí otro como tu Alfredo. El mío se llamaba Rigoberto. Rigoberto Piñones de Vargas. Como guapo, el Apolo de Belvedere era un charlota a su lado. Pertenecía a una gran familia valladolid-soletana. ¿Tú habrás oído hablar de los Piñones de Valladolid? Muchísimo, sí, señora. Era fuerte, apasionado, don Juanesco. Y para colmo, me dijo que era militar. Pero todo esto sería antes de que usted se casase con el señor Blanco. Claro, hija. Eso fue mucho antes de que yo pusiera los ojos en blanco. Tú no puedes imaginarte cómo idolatré yo a Rigoberto. Aquello era la enajenación. Yo también tengo mi noche de luna. Yo también gusté de la miel de un beso furtivo. Me lo dio en la rotonda. En la rotonda de mi casa. Mamá dormitaba. Yo confié. Él incitóme y al final imprimiómelo. ¡Cuánto adoré! Pero, oh, funesta coincidencia. También el mío como el tuyo desapareció un día sin dejar rastro. Es posible. Lo que oyes.
y a poco averigué aterrada que aquel hombre estudiaba para sacerdote. Era un ordenado de epístola. Bueno, un desordenado, un juerguista, y tuvieron que echarla del seminario. Y que no se llamaba Rigoberto, sino Exuperio. Y que lo de los piñones era una superchería. Y que de militar no tenía más que la licencia absoluta y un gorro de cuartel. ¡Qué desengaños hay en la vida! Pues ya lo ves. Pasó el tiempo, me casé, soy fiel a mi esposo. Y sin embargo, recuerdo tanto a aquel hombre que cuando mi marido me dice que estamos a partir un piñón, me pongo como la grana. Lo creo. Ay, vamos al jardín, Cristina. Necesito aire, porque tu relato y mi recuerdo me retraen a rememoraciones que... Oh. Volverá, no volverá. Sí, no. Sí, no. ¡Tienen que saberlo! ¡Tienen que saberlo! ¡Ay, párate, Carlanca! ¡Párate, que no puedo más! Y yo vengo con la lengua afuera. Pero tienen que saber la gravedad de la cosa. ¡Ay, quién habrá sido el ladrón! ¡Yo qué sé! Hoy cuando se entere don Acisclo. ¡Cae en una pobrecía! ¡Pero al que tenga la culpa le asesino! ¡Ave María Purísima! ¡Le clavo la navaja en las entrañas! ¡Alabado sea Dios! ¡Bien! ¡Mamorrones! ¡Señor Cazorla! ¡Carlanca! ¿Y el señor alcalde? ¿Qué les pasa a usted que viene más blanco que un papel? Pues pasa que el mundo se nos viene encima. ¡Mi madre! ¡Que ya pues sigue cogiendo el presidio que te guste más! ¡Anda! ¡Arre! ¡Avisa a don Acisclo y a la señora Cesaria! ¡Que salgan de escape! ¡Voy, voy! ¡Ah, escucha! Para que no se asuste así de pronto, dile que no es nada, que la cosa no tiene importancia. Pero que si no está el médico, que lo avise. Bueno, bueno. Morrones, morrones. Y manda, como cosa tuya, que hagan una meaja de tila. ¿A cuánto? Kilo y medio, arrea. Pobre don Acisclo. Oye, oye, ¿y si al decírselo se nos mueve, qué hago? Cuando le veas cara de entierro, te callas. Ay, ¿quién habrá sido el delator? Ya lo sabré. ¡Y ay de él! Iremos a presidio, pero le da. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Madre! ¿Qué tal? ¿A qué mala parva? No, se ha muerto el ganado. ¡Peor! ¿Peor? Hablen ustedes que me puedo dar cuenta. ¿Qué pasa? Pues pasa que les tenemos que dar a ustedes el desgusto más grande de su vida. Bueno, si es un desgusto, ¿por qué no se lo dan ustedes a otro? Es intransferible, don Acisclo. ¿Sí? Si no, ya se lo habría dado yo al señor cura o a otro amigo de confianza. Bueno, pues venga lo que sea, por Dios. Sí, sí, bueno, pues verán ustedes. Estaba yo en el ayuntamiento. Y en esto llega una carta para usted. La abro, la leo y me caigo redondo. ¿De quién era? De don Demetrio. ¿De nuestro antiguo diputado? Sí. Del mismo. Anda. Óiganlo ustedes, si tienen valor, y juzguen de mi espanto. Señor don Acisclo, arrambla pa' él. Mi querido Acisclo, si no tienes agua de azar en casa, no empieces la lectura de esta carta. ¿Tenemos? Creo que sí. Sigue, Cazorla. Porque tu corazón municipal y patriota va a sufrir el más terrible de los golpes. Golpes. Golpes a mí. Cuando yo tenía vuestra representación en Cortes, tu gestión al frente del municipio estaba garantizada. Pero desde que los otristas me arrebataron el acta dándosela a ese imbécil de García Moyuelo, una terrible amenaza se cernía sobre vosotros y esta amenaza va a realizarse al fin. ¿Qué amenaza es esa? A petición de algunos elementos de ese pueblo, García Moyuelo ha solicitado del presidente de Consejo de Ministros, enemigo acérrimo del caciquismo, que se envíe un delegado con órdenes severísimas para que inspeccione tu gestión administrativa durante los 32 años que llevas al frente de ese municipio. ¿Investigarme a mí? ¿Pero qué ladrón se va a atrever a eso? ¡Calma, Cisclo, calma! Oh. ¡Sigan! Aseguran que ese ayuntamiento es... ¡Es una cueva de ladrones! ¿Cómo ladrones? ¿Dice ladrones? Sí, con todas sus letras, mire usted. Ladrones, nada más. Digo, nada menos. El delegado que os envía ha prometido al ministro que o le rendís cuentas hasta el último céntimo o os trae a Madrid atados codo con codo.
Uno de estos días enviarán al pueblo una sección de la Guardia Civil para apoyar la gestión del delegado. ¡Santo Dios! ¡La Guardia Civil! ¡Qué infamia! No dejarlo venir solo. Yo, enterado de la cosa, debo avisarte para que os preparéis. Y como yo sé que tú llevas los libros de una forma especial, como persona que sabe muy bien lo que se lleva, te recomiendo un procedimiento expeditivo. Quema los libros o quema el ayuntamiento. ¿Y si quemamos las dos cosas? Es una idea, señor alcalde. El delegado y su secretario llegarán a esa de incógnito. Quieren sorprenderos. Quizá ya estén entre vosotros. ¡Entre nosotros! Calma y astucia, Maura, ¿no? Tuyo siempre, Demetrio Sánchez Cunero. ¡Ay, Cesario, qué malo! ¡Ay! ¡Que me siento morir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Las madres, canallas! ¡La tuja! ¡Infame! ¡Chorizo! ¡Desgraciado! 32 años en este pueblo, haciendo lo que me ha dado la gana. Y no tenerse en cuenta la antigüedad. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ay, Dios! ¡Por Dios, Francisco! ¡Ay! ¡No te pongas de esa forma! ¡Cállate por el dios! ¡Por Dios, señor alcalde! ¡Calma! 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 ¡Investigarme! ¡Investigarme! ¡Yo codo con codo! ¡Antes! ¡Asesino, machaco! ¡Trituro! ¡Incendio! ¡Darle! ¡Que voy a hacer mentira! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La Guardia Civil! Si digo que lo de la Guardia Civil es lo que más me ofendió a mí. ¡Pero no asustes sin motivos, animal! Hay que quemar los libros. Pero si los quemamos, es posible que vayamos todos a la cárcel. Pero si no los quemamos, es seguro. Hay que quemarlo todo. Arrasarlo todo. Incendiarlo todo. Darme fuego. Yo lo quemo todo. ¡Darme fuego! ¡No, no, no! ¡Darme fuego, hombre, que estoy nervioso y que ocupar! Hacerme esto a mí. A mí, que ha llegado la Nochebuena y capones al ministro, tortas al subsecretario, leña al director general. Bueno, calma, calma, no hay tiempo que perder. Vamos a pensar rápidamente lo que nos conviene hacer. ¿Pero qué renuncio por cogernos? Lo más dudoso es lo de la cárcel. Ya sabe usted que había 14 presos con una consignación de 2 pesetas. En total eran 28 diarias. Un buen día, guiado por su buen corazón, los cogió usted a todos y los dejó en libertad. Y ese año me se olvidó suprimir la consignación. Y los demás años, para que no creyeran que había sido de mala fe, la seguí cobrando y la seguí guardando. Pero una distracción, cualquiera la tiene, señor alcalde. Porque lo de que las escuelas lleven cerradas 8 años, no creo yo que sea motivo. Nah. ¿Eso qué le importa a ninguno? Pero ¿para qué quiere saber leer nadie en este pueblo? Si lo único que hay que leer son los rótulos de las calles y 3 o 4 números atrasados de la línea que tiene el sacristán. Pues claro, porque creo yo que llevemos 7 años sin pagar al médico. Y 12 sin abonar nada a diputación. ¿Y los fondos para enseñanza? 4 tonterías. Y si no, que investiguen todos los ayuntamientos de España a ver si están mejor. Bueno, pero de todas maneras hay que prevenirse, ¿eh? Dejadme a mí, que esto lo arreglo yo en 2 boleos. Morrones, ven para acá. Mande usted. Vete y búscame 14 hombres que quieran ir a la cárcel por 3 pesetas mías. Enseguida. Con opción a elegir los delitos que más les gustan. Y casi todos con caras de criminal. ¿Qué voy a hacer? De paso, ya que estás en la calle, me traes 20 y tantos chicos. De los cuales 12 o 14 sean chicos. ¡Ay! ¡Descuide el señor alcalde! ¡Que en media hora estoy aquí con todo el ganado! ¡Bueno! ¡Bueno! El problema es que no tenemos ningún chico que sepa leer. ¿Y eso qué importa? Pues, ¿y si quieren examinarlos? No, se les dice a la señora Tarsita, la mujer de sacristán, que a uno o dos de ellos les enseñen 4 teorías de esas, de historia, de matemáticas, de paplinas de esas. ¿Mm? Le pregunta a usted que dónde están los montes de Navarra. Y muy brutos tiene que ser para no decir que en Aragón. Si se pudiesen arreglar los libros fácilmente, todo se andará. Dejar de cansar al macho. Señor alcalde, tengo explosivo, indignado. Me crispa la ira. Ya se entera usted, ¿no? De todo. Es una indignidad lo que ese gobierno centralista canellesco quiere cometer con nosotros. ¿Quieren investigarnos? No. Ajustarnos las cuentas. Las cuentas. Jamás, mientras yo viva en este pueblo, un caballero español y cristiano
No tolera semejante bochorno. Y que aparte de lo de español y cristiano, si se enteran que cobra usted los consumos y se queda con ellos, es otro bochorno. Bajete, tío. Bueno. ¡Desconfiar de nosotros! No debemos tolerarlos. Somos los nietos de los comuneros. Y al que tiene en su escudo un león rampante, no se deja investigar. ¿Y qué haríamos? Déjeme a mí. ¡Que venga ese delegado! Ya saben ustedes que yo le pego un tiro a una mosca de 20 metros. Viene, examina los libros, y en cuanto haga una multiplicación que no nos convenga, le mando a los padrinos. Cuestión de honor. Es que usted con la pistola en la mano... Acuérdense ustedes de mi duelo con Menéndez, el teniente de la Guardia Civil. Se permitió mirar malévolamente a mi Eduarda y lo tuve cojo medio año de un balazo en el peroné. Pero no. ¿Cómo? Pero no debe usted disparar así, tan a la ligera, por cuestión de falta. ¡Ay, mi peroné! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quieren ustedes que machaque esa avispa que acaba de posarse en el marco del reloj? No, pobrecita, no. Vete que te machacas. ¡No, hombre, no, por Dios, que no hace falta! Muy bien, pues ya saben ustedes. No hay que intimidarse. ¿Unámonos? Vámonos, sí. ¡Unámonos! Sí. ¡Unámonos! Ah, bien, entendido, vámonos. Y podremos hacer lo que nos dé la gana. Que es para lo que se une todo el mundo. Claro. Aprendamos la lección de las cosas más simples. ¿Qué es un grano de arroz por sí solo? Nada. Pero junta usted muchos granos. Adiciona un pollo y paella. Tiene usted razón. Y para cuando se me acaba la razón, me queda la puntería. Claro. A ajustarme las cuentas. Yo soy un caballero español. ¡No, una cocinera! ¡Ya están aquí! ¡Ya han venido! ¡Ya han venido! ¿Quién? El delegado y su secretario. ¡Mi madre! ¡La tira! ¡Ánimo! Están en el hotel Anastasio. ¿Cómo lo sabes? Por la Jesusa. Acaban de llegar dos forasteros. El uno muy bien vestido y más joven. Y el otro ya entraba en años. ¡Ellos son! Ha pasado la coincidencia que no había una hora que estaban en el pueblo esos dos señores cuando han llegado ocho parejas de la Guardia Civil. ¡Uf! ¡Está muy duro! ¡La Guardia Civil! Sí. Y creo que el teniente ido enseguida a saludar a los forasteros. ¡No digas que más! ¡Ellos son! ¡Cómo! Sí. ¿Quieren coger los desprevenidos? Creo que de que han llegado han pedido dos jarros de agua. Se supone que para lavarse. ¿Para lavarse por la tarde? ¡Qué aseados! La Jesús ha advertido de mi parte a la Anastasia que los vigile. De allí está de guardia. Muy bien hecho. Y ahora, si a ustedes les parece, voy a organizar a mi mente el espionaje. Y en cuanto sepa tanto así de interés, vengo a enterrarles en un pueblo. Vaya a ver lo que me diga. ¡Hasta ahora! ¡Avise usted con lo que sea! De acuerdo. Señor alcalde. ¿Ha cumplido mi encargo? Sí, señor. ¿Me traen presos y niños? Presos no encuentro. Vale. Ni por 6 pesetas, quien hay de ir a la cárcel hoy en día. ¡Qué barbaridad! ¡Qué canalla! Con la de veces que han ido de balde. Por fin, he convencido a un par de ellos por 9 pesetas uno con otro. Que no sé si servirán para criminales. 9 pesetas la pareja. ¿Cómo se ha puesto todo? ¡Qué abusones! ¡Ay, de los chicos no quiere venir ninguno! Porque son todos unos zangolotinos, pero ya me las arreglaré, señor alcalde. Por estas. Vosotros sois mis pacadores. Vosotros sois mis pies y mis manos. Tú eres la astucia y tú el valor. Seamos hombres. Con esos delegados hay que hacer algo, pero algo radical. ¿Expreso? Sí. ¡Ya está! Venga. Cojo la escopeta, me apuesto detrás de una esquina y cuanto... No. Esos procedimientos están muy antiguados. No. Otra cosa más moderna. Más de ahora. ¿Y si les metemos un perro rabioso en el cuarto de la fonda? Mira, eso no me parece a mí mal del todo, Si es cierta novedad y no cae en el código. No cae, pero tropieza. Abandonemos lo delictivo, señor alcalde. Yo tengo el único procedimiento. A ver. Si esos hombres investigan de veras, vamos a la cárcel. De forma que yo que usted lo que hacía era sobornarlos. ¿Estás seguro? Dinero, agasajos, obsequios, músicas, cohetes, comida. Tienes razón.
Eso es lo más prudente. Que les conviene mucho. Y se van, vayan con Dios. Que no se van. Si no se van, yo les juro a ustedes que buscaré quien les haga marcharse de aquí a uña de caballo. Ah, y todo esto sin responsabilidad nuestra. ¿De veras? Por estas. Ah, qué grande eres, Cazorla. Digno de mí. Sí, señor. Y que este hombre no tenga una maldita condecoración. Ya, ya, todo saldrá, todo saldrá. Ya le tengo preparada la cruz de San Cornelio. Señores, señores, el delegado que viene, preguntó en la fonda las señas de usted. Y él y su secretario se dirigen a esta casa. Morrones, espéranos aquí, ¿eh? Espéranos y me pasas recado. Ya está ahí, ya está ahí. ¡Dos para adentro! ¡Venga! ¡Esperen, eh! ¡Esperen! Yo voy a lavarme los pies y por la tarde. ¿Da vuecencia su permiso? Pasen ustedes adelante. Felices y municipal. Tengo el honor de estrechar la diestra del señor alcalde de este excelentísimo. No, señor, que va. Yo soy el alguacil, Eustaquio Borrones. Va a servirle a usted y a la compañía. Pues nosotros deseábamos entrevistarnos con el señor alcalde de esta muy noble, muy invicta y muy calurosa villa. Porque cuidado que hace calor. Sí, 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 a ver. ¿Y cuánta mosca tienen ustedes, caramba? Oye, y usted ve que hay tanta. Pues cuasi todas nacidas en el pueblo. Las forasteras no tienen sitio. ¿Cómo? Pues si usted nos hiciera el obsequio de avisar al señor alcalde y decir que deseaba... Con muchísimo gusto. Aguarden ustedes unas miajas que sí. Tío, estoy que no respiro. Por Dios, Alfredo, cálmate, que vas a comprometerlo. Pero es que si esto nos sale mal... ¿Qué va a salir? Estoy temblando. Además, ¿tú no me has asegurado que la chica te quiere? Hombre, yo creo que sí. Pues entonces... Pero es que tengo entendido que este don Acisclo es una mala bestia. Y si averigua que un pedazustán como yo, sin dos reales, viene con la pretensión de casarse con su sobrina, que es muy rica, yo creo que nos meten en la cárcel. En la cárcel. Si la chica te quiere, tuya de ser, haga el tío cuanto se le antoje. Yo quiero a esa muchacha. Para nada pensé en su dinero. Es que esa indignidad tampoco la apadrinaría yo. Ahora he venido aquí acompañándote porque considero necesario subrayar que tú eres tan rico como la muchacha. ¿Yo? Sí, señor, tú. Porque en los tiempos que corremos todo hay que capitalizarlo. Y a la fortuna de la chica yo pongo la tuya, no menos grande. ¿Pero qué está usted diciendo? Si don Acisco administra a esa bella joven fincas urbanas y sumas en metálico, yo en cambio administro lo que se podría llamar una fortuna estética. Tu figura arrogante, tu elegancia... Pero tío... ¡Elegancia! Porque no tiene nada que ver que no hayas pagado el traje. Todas estas prendas que se manifiestan en ti, constituyendo un tesoro interno, externo y a un medio pensionista, no son nada. Si usted le dice todo eso al tío, lo convenza. Ah, no. Hay que disimular. Al tío le diré que venimos a adquirir una gran finca para la implantación de un negocio de avicultura ideado por mí y que consiste en el cruce de loros con palomas mensajeras con el fin de que éstas puedan darnos recados de palabra. ¡Eso es! Y que queremos establecer aquí grandes criaderos loro colombófilos. Mientras tú te pones al habla con la chica y veremos lo que se presenta. Sí, pero es que yo pienso que, como no tenemos un real, no podemos pagar la fonda. Y en dos días... Hijo, no te preocupes, todo se resolverá. Tú, créeme. ¿No hubiera sido mejor lo que yo me proponía? Haber solicitado una ocupación. Tener trabajo y después haber venido. Por Dios, Alfredo, trabajar. Pero... No insistas, caramba. No me hables a mí de trabajo. De ningún modo. Trabajo, no. Bueno, tío, pero es que si no trabajamos... Tus
observa cómo a medida que la gente es más progresiva y más culta, quiere trabajar menos y ganar más. Porque si te dan mucho dinero y no te dan tiempo a gastártelo, ¿qué haces? De modo que nada de trabajo. Yo no trabajaré ni tanto así hasta que no se tripliquen los sueldos y se logre la supresión total del trabajo. ¡Calle usted, por Dios! ¿Parece su voz? ¡Sí! ¡Es ella! ¡Viene! ¡Se acerca! Señor, perdone usted, creí que... ¡Ay! ¡Alfredo! ¡Cristina! ¿Pero con quién habla? Señora. ¡Tú! ¡Eduardo! ¡El ordenado! ¡Señores! Es alcalde. Perdone usted que respetuosamente me presente. Yo soy José María de Ojeda. Mi... Mucho gusto, pero... No es necesario. Sabemos quiénes son ustedes y a lo que viene. ¿A lo que venimos? C por B. Nos meten en la cárcel y nos reciben en comisión. Entonces, si nos permitiera usted explicarnos... Ni una palabra. Sé cómo hay que tratar estas cosas y en esta casa no tendríamos libertad para expresar. Sin embargo, yo... De forma que se vuelven ustedes a la fonda, descansan... Y esperan mi visita. Señor alcalde, yo... ¡Gorrones! Acompáñalos a la fonda. Que los pongan en el salón principal. El mobiliario de lujo. ¡Atiza! Y un retrato del rey. ¡Hasta su majestad! ¡Caramba, señor alcalde, pero cuánto honor! Café puro y copa después de las comidas. Señor alcalde, puro y copas. ¡Y mondadientes! Pero sin estrenar. Y todo eso por mi cuenta. Por su cuenta. ¿Has oído? Por su cuenta. Bueno, pero todas estas distinciones... Las que usted se merecen. ¿Con qué? ¡A la fonda! Sí, pero no entendemos... ¡A la fonda! En fin, déjalo. Él sabrá por qué lo hace. ¡A la fonda! ¡A la fonda! Respetuosos servidores... Señora, señor, señorita, señora. ¿Algo así? No, no, señor, que yo voy con usted. Ah, que les pongan plato de dulce jueves y domingos. Oh, Dios, es demasiado. Basta con los domingos. Jueves y domingos. Nada, nada, jueves y domingos. Señor alcalde, esa amable exageración repostera es que me diluye en gratitud. Más rendidas cortesías. Señora, señor, señorita, señora, militares, niños, Cristina, ven aquí. Tío. Si quieres salvar a tu tío, si quieres salvar al pueblo que te ha visto nacer, enamora a ese joven. ¡Tío! ¡Enamora a ese joven! ¡Ah! Cosa que no...
Camaño será. Puede ser. Pero oye tú, ¿quién son esos dos personajes para tanto ringorrango? Pues son unos que... Yo no lo sé. Pues tiene que ser gente muy gorda, porque para ponerles escupiera, calcúlate. Como que aquí no se le ha puesto a nadie. Bueno, no siendo un diputado que vino, que le gustaba echar todas las colillas en el mismo sitio. ¡Mira qué manía! Ah, y una advertencia que me ha hecho el señor alcalde para ti, Melitona. ¿Para mí? Mira, que si entras a llevarles algo y te dieran, pudiesen un abrazo, pues que te aguantes. ¿Y por qué me tengo que aguantar que me abracen? Pues, porque es como un servicio al Estado. Naturalmente, muchacha, a una cosa que te manda el municipio. No vayas a hacer lo que haces con todos, ¿eh, guapa? Que largas más cuantas, que los 8 primeros días parece que tiene erisipela. Pues a ver si una se va a dejar con la brava. ¡Calla! ¿Oí? ¿Es esta chica? ¿No se hace cargo de nada? Pero mire usted cómo será la isca, que cuando vienen señores formales como jueces, u curas, u canónigos, u cosas así, la tengo que bajar al entresuelo, porque claro, en esas personas, cualquier hinchazón es más notado. De muy manera que estamos entendidos. Tú dile al señor alcalde que todo será a su satisfacción. Con tanto gusto y hasta otro rato. ¡Hala! ¡Adiós, varones! ¡Con Dios! ¡Con la Virgen! ¡Ah! Y tú ya sabes que si te hace así. ¿O así? ¡Que no ha casado! ¡Justo! ¡Descuida! ¡Pero madre mía! ¿Quién serán esos personajes? Yo estoy loca. Tengo yo un instinto que de cayera uno a la media hora ya sé si es militar, un comisionista o empleado. ¿Y en qué lo conoce usted? Pues unas veces en que me lo dicen ellos y otras en que se lo pregunto yo. Perespiscacias que hay. Uy, calla aquí, que me parece que ya los oigo. ¡Pues si ellos son! Hay mucho cumplimiento, Melitona. Anda, súbete la cofia, hija mía. ¡Ay! ¿Señora? ¡Ay! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo, señores! Ya nos han dicho abajo que hemos sido trasladados de cuarto. ¿Es cierto? Por orden del señor alcalde, sí, señor. ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo señor! Sigue mi perplejidad. Es que el señor ayuntamiento ordenó que se lo expusiera a los excelentísimos señores en la sala principal, como corresponde al rango de personas tan principales. ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimos señores! Ese animal se va a dejar las narices en el suelo. ¡Sí, señor! Mire, es que aquí tenemos dos alcobas no aparentes para los señores. ¡Una para cada uno! ¡Admirable! ¿Y la sala? Que como ven los excelentísimos señores, y un balcón, que es este que da la calle, para cuando ustedes se quieran asomar. ¡La calle está abajo! Verdaderamente panorámico. Y enfrentito tienen los señores el casino. Círculo de la amistad. Muy bien. Sí, señor, pero aquí en el pueblo le llaman la escorpionera. Un delicado bonito. ¿Y nuestro equipaje? Ya lo tiene el excelentísimo señorito en su cuarto. Pues con permiso. ¿Y tú ya te puedes retirar, Melitona? Bueno, si no sus mandana, el excelentísimo señor. Nada, nada. Muchas gracias. ¡Serviora! Por Dios, criatura, que te vas a caer. ¡No le hace! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo! ¡La escalera! ¿Y qué? ¿Le gusta al excelentísimo señor cómo ha quedado la sala? Señora, el Palacio Real es la garita de un centinela comparado con el señor. Si yo pudiera sacarle a esta señora por qué nos agasajan de esta forma.
¿Cómo le sacaría yo quién es? Ahora, lo que yo deploro es haber venido a producirles esta molestia suntuaria, ese trasiego ornamental. ¡Lo que usted se merece! ¡Nada más! Uno lo que siente en no haber sabido antes lo que eran ustedes. ¿Pero qué es lo que somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Dígamelo. Toma, pues menudo. Digo. ¡Una primavera! ¡Ay, ay, 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 no! ¡No, no! ¡Que no me entero de nada! ¡Óigame! ¿Y por qué no han querido ustedes decirlo al llegar? Pues no hemos querido decir, porque francamente, ¿por qué no sabíamos que aquí se nos estimase de manera tan halagüeña? Aquí cree el señor que, aunque esto es un humilde pueblo, sabemos tratar a las personas de categoría. Voy a ver si estos son militares. Óigame. Dígame. ¿Y ustedes de qué son? ¿Cómo que de qué son? Nos habrán tomado por dos porcelanas de Sajón. Sí, ¿que de qué son? Pues somos de arcilla mortal perecedera. Sí, sí, arcilla. Ay, no se lo saco a mí, este tío muladino. Bueno, pues nada, cualquier cosa que les ocurra a los señores, no tiene señor más que poner el dedo aquí y apretar para adentro. Y a luego dar dos palmas por si no suena, que casi nunca suena. Y enseguida venimos cuando lo oímos. Sí, señora, muchas gracias. Ah, y del reloj tampoco hagan caso a los señores. No. ¿Y de qué siente el señor que dan las 11? Me lo hubiera gustado decir, que yo le diré la hora que es. Que es que este reloj no lo entiende más que una servidora. Ah, y en la media hora, siéntese usted con cuidado, ¿eh? Que renguea del lado derecho. Que viene una vez un ministro. Y esos ministros se sientan de una forma que todos los gualdraguillan. Sí, señora. Es que los ministros se dan mucho aire y se columpian mucho. Con que la excelentísima disposición de usted. ¡Ah! ¡Ah! Y usted disimule. Que si sé yo lo que son ustedes, a cualquier hora les pongo esta mañana, como les he puesto para el almuerzo, atún en escabeche. ¡Uy! ¡Que me ha dado una rabia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, excelentísimo señor! ¡Ah, excelentísimo! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo señor! ¡Excelentísimo! ¡Excelentísimo señor! Bueno, mío, tenemos unas alcobas. ¡Qué camas! ¿Y usted ha sacado algo en claro de esa señora? Absolutamente nada. ¿Y a qué atribuye todo esto? Pues yo atribuyo esto a dos cosas. A enajenación mental por parte de don Acisclo, o a que ese tío se ha enterado de tus pretensiones y se trae la táctica de colmarnos de agasajos hasta favorecernos con dos billetes de vuelta para la corte, abandonando tus pretensiones a la mano de su opulenta sobrina. Pues está equivocado. Pues renunciar yo a Cristina. Jamás. ¿Ha visto usted qué encanto de criatura, tío? Eso no es una criatura. Eso es meter la mano en el saco de una tómbola y que te toque la Venus de Milo. ¡Qué suerte tienes! Ah, y esa señora que estaba con ella, que ha dado un grito gutural al verle a usted. ¿Quién es? ¿Que quién es? Calla, hombre. Que no me he caído al suelo al verla porque no había alfombra. Que si no, pierdo el conocimiento. Pero usted la conoce. Que si la conozco, es una ex víctima. De eso hará ya 5 lustros. Yo habitaba en la calle de los Tres Peces. Ella era mi vecina. Un día se asomó a la ventana. Yo al verla le hice así. La incendié y aún queda respaldo, estoy seguro.
¿Y esa señora es casada? No, pero de todas formas puede sernos de gran utilidad en el desenvolvimiento de los sucesos que nos aguardan. Sobre todo por ser amiga de Cristina. En fin, pronto saldremos de dudas. El alcalde nos ha mandado su... Es decir, que nos vendrá a vernos. Así es que lo mejor de todo es que esperemos. Sí, esperemos. Esperemos. Las tres, ¿no? No hagas caso del reloj hasta que se lo consultemos a la dueña del hotel. Bueno, entonces, tranquilo. Ni te sientes en la mente de hora. Hasta que ella te diga cómo tienes que columpiarte. Ya me ha dicho que me dará un cuaderno de instrucciones para usar el mobiliario sin peligro. Si es que, verdaderamente, en estos tristes pueblos españoles, todo es extraño, temeroso, desconcertante. Porque todo es viejo, oculto, sin sentido renovador. Muebles y personas. Cierto, tan cierto que yo, que deseo ardientemente la visita de don Acisclo, al mismo tiempo temo, no sé por qué, que el enigma se aclare. Llaman con la cabeza. ¿Quién? ¡Dados excelentísimos señores, su permiso! ¡Pase quien sea! Pues los señores dirán a dónde y cómo quieren que deje todo esto. ¿Pero qué es eso? Pues cuatro pollos, seis listas de unas longanizas que aquí llamamos fritangueras, cuatro jamones, aceitunas, arrope... Bueno. Pero todo eso... Todo es un regalo para sus excelentísimos señores. ¿Un regalo para nosotros? Sí, señor. Todo esto lo ha traído el tío Mangola y el señor Aliceta con una carta aquí presente. Qué raro. Veamos. Excelentísimo señor don José María de Ojeda. Somos contratistas del mercado, servidores de usted para todo lo que sea menester. Que se lo coman con salud y a mandar sus humildes servidores Calixto Mangola, Aniceto Barranco. Las longanizas son de confianza. Sí. Este Mangola, ¿por qué se ha molestado? No puedo decírsele al excelentísimo señorito. ¡Lo dejo por aquí! No. La boratería déjala en el corral que ya dispondremos. Lo demás sí, amontónalo en esta mesa. Pues nada, permiso. ¡Excelentísimo señor! ¡La escalera! Mire, yo estoy atónito, absorto. ¿Usted comprende? ¿Yo qué voy a comprender, hombre? Porque vamos, aquí en este pueblo es que crees que te van a pegar un tiro y te ponen un estanco. ¿Dan ustedes su permiso? Adelante, señora Anastasia, adelante. Acaba de llegar el señor secretario. Y le puede usted recibir. Aquí me ha dado su tarjeta. Justino Cazorla, secretario del ayuntamiento. Ánimas benditas 18, bajo. ¿Pero viene solo? Sí, señor. Solo y de todo lujo. Vale. Ya verán ustedes elegancia. Pues que pase, que pase. Ah. ¿Lo ve usted? Lo que sospechábamos, el alcalde no se atreve a afrontar la cuestión y nos envía a este para que nos eche. Es muy posible. Prudencia y precaución. Mira, llévate las longanizas. Me hace poco serio. Las meteré aquí, pues. ¡Felices y augurales! ¿Da usted su aquiescencia penetrativa? ¡Caray, qué léxico! Sí, señor, pase usted.
Discúlpeme, señor mío, si en una forma muy rectilínea y cediendo a presiones jerárquicas me permite intercalar en sus familiares sosiegos la inoportunidad de una intromisión esporádica. ¡Alfredo! ¡Al! Que ha venido un pariente de Castelar. No, señor Ojeda, no me une ningún lazo consanguíneo con semejante primate. Aunque, por honra preclara, yo tendría lo. No, yo lo decía porque verdaderamente, señor Cazorla, se expresa usted con una corrección tan académica. Exacto, de toda evidencia. Pero este servidor dispone de dos léxicos o lenguajes. Lengua de diario para conversar con el vulgo analfabeto de la localidad y lenguaje de lujo para ocasiones como la presente. Vamos, un lenguaje de blusa y otro de chaqueta. Exacto. En el primero utilizo las frases más corrientes, como me cachis, caramba, un cuerno. Y en el segundo intercalo los bonitos vocablos como estulticia, exégesis, cariátide y miasmas. Muy bien. Pero a nosotros nos habla usted con sencillez, Cazorla. Sí, a nosotros nos habla usted en mangas de camisa. Señor, no. ¿Usted fuma? Ah, me veo incurso en el convulsivo y depauperante vicio, sí, señor. Pues avance sin temor y obligérese romboideamente en este adminículo arrebato. A mí no me achicas tú. Y si no se opone usted, dejaremos aquí su exoneración craneana y borsalinesca. ¡Gratitudes! ¡Mil! En síguese. ¿Qué trae el señor Cazorla por este su cuarto hotelero? Pues servidor viene ante todo en nombre del consistorio para ofrendarles con los más férvidos testimonios admirativos y las más respetuosas sumisiones. Pues transfusiones usted nuestros más rendidos, ¿qué digo rendidos? Nuestros más derrengados testimonios de inenarrable gratitud, aunque no nos expliquemos la cortesía concejalesca. Deseo decirles en nombre del señor alcalde que le disculpen esta primera visita que me encomienda a mí, dada la dificultad de los primeros por partes. Dada la enojosa cuestión que les trae a esta villa. Hombre, eso de enojosa... Pero dígame usted, señor Cazorla, ¿ustedes saben a lo que venimos nosotros aquí? Lo sabemos todo. Sí, señor. Entonces, el señor alcalde... El señor alcalde vendrá en unos instantes al frente de la comisión del casino, que es la encargada de organizar el homenaje con que pretendemos festejar a ustedes. ¿Festejarnos a nosotros? Pero... Pero antes, señor Ojeda, me ha encargado don Acisclo una delicada misión. ¿Delicada? A ver si ahora... Facilítenmela ustedes sin enojosos alegatos. Internado en este envelope encontrarán algo que es súplica y ofrenda. Cuando yo me ausente, rasquen, extraigan y... mediten. Nada más,
Me retiro en cordial servidumbre. Pero... ¡Suyísimo! Pero esta carta... ¡Excelentísimo! ¡Ilustrísimo! ¡Qué hombre más estrafalario! ¿Y qué contendrá ese sobre? Esto es una carta diciendo que nos larguemos. Abra usted a ver. Alfredo. Tío. Cógeme que me derrumbo. ¿Qué es? 10.000 pesetas. ¿10.000 pesetas? Bueno, la vorágine espantosa de la duda acaba de sorberme. ¿Pero a qué vienen esas 10.000 pesetas? Hombre, 10.000 pesetas siempre vienen bien. Supongo que no tendrá usted la pretensión de quedarse con ellas. Te diré. ¿Cómo te diré? Hay que arrojárselas a la cara inmediatamente. ¿Groserías? No. Pero no comprendes. Calla. Calla, que todavía hay algo dentro del sobre. Sí, una tarjeta. Desistan de lo que les trae y no serán las últimas. A Fisclo, a Rambla, Pael. ¿Lo ve usted? Ese inmundo sujeto nos adula y nos da hasta dinero para que yo, cobarde 20, me vaya del pueblo renunciando a su sobrina. Pues no, no me voy. No me iré con halagos, ni con dádivas, ni con millones. ¡No, no y no! Alfredito, no te exaltes. En cambio, estoy seguro que Cristina está a estas horas encerrada en su habitación para que yo no la vea. ¡Alfredo! ¡Cristina, tú! Por fin a tu lado, me parecía imposible. ¿Y a mí? ¿Caballero? ¡Eduarda! Yo le llamo a usted caballero porque no sé cómo llamarle. Eduarda. Todavía ignoro su verdadero patronímico. Rigoberto, Exuperio... José María. Va, va. José María. Por eso. Calle, calle. Eduarda, no me guarde usted rencor. Han pasado 5 lustros. El tiempo todo lo purifica. Yo comprendo que para usted fui un calavera. ¿Cómo un calavera? ¿Un osario? Ven que te presento. Mi tío. Señorita, encantadísimo. Mi sobrino. Amable joven. ¿De modo que viniste aquí solo por mí? A cumplirte mi palabra. Y de ti estábamos hablando precisamente cuando llegasteis. Y con cierta inquietud, te lo aseguro. ¿Con inquietud? ¿Por qué? Pues porque tu tío nos ha recibido con tan exagerada amabilidad que sospechamos que lo que pretende es que yo desista de tu cariño y que me vaya de aquí. ¿Pero qué estás diciendo? Todo lo contrario. ¿Cómo todo lo contrario? Pues que mi tío está encantadísimo con que nos queramos. Pero es posible. Como que vinimos aquí porque él nos lo mandó. Con la excusa de que vigiláramos los detalles del alojamiento. Pero ha oído usted cosa igual. Verás, cuando fuisteis de la casa, mi tío me cogió y me dijo: Cristina, si me quieres, enamora a ese joven. ¿Te lo dijo eso? La suplicó que le amase a usted. Yo fui testiga. Honores, regalos, donativos en metálico y encima mandarle a uno la novia. Cristina, ¿tú no sospechas a que puede obedecer todo esto? No lo sé, Alfredo. Yo solo sé que te quiero con locura, que estoy a tu lado y que soy la más feliz de las mujeres. Cristina. Eduarda, la mano inexcusable del destino nos acerca de nuevo. He aquí el pasado que reverdece. ¿No los envidias? No me tutees, que soy casada. ¿Casada tú? No. ¿Tú? ¿Casada? ¿Lo sientes? Lo siento por tu marido. Pepe. Bueno, ¿te llamas Pepe definitivamente? Lo de Pepe, machacao. Pues bien, Pepe, tú tienes la culpa si me encuentras vinculada a otro hombre. ¿Me abandonaste? Ya te he dicho que aquello fue una calaverada. Sí, una calaverada que me produjo trastornos mentales horribles. Como me hiciste creer que te llamabas Piñones y que eras seminarista y militar todo un tiempo, pues yo, en mi desvarío, aborrecí el cascajo y no hacía más que decir Dominus Vobiscum y saludar militarmente. Con lo que yo te amaba, abandonarme. Si vieras lo que te he recordado. ¿Es de verdad, Pepe? Como me llamo Rigoberto. ¿Qué? He sentido transportado a aquellas locuras de 5 lustros. ¡Ah! ¡Ah! 5 lustros transcurridos. Y dime, Pepe, ¿cómo me encuentras?
Mejor que antes, Eduardo. Es de verdad, Pepe. Tú eres como el oro. El tiempo te valora y te embellece. ¡Ay, qué galantería tan metalúrgica! ¡Ay, ay, pero estoy mirando! Bueno, caballero. Eduardo, no vuelvas a la seriedad. Quiero ver en tus labios aquel ritus de alegría que tanto me gustaba. Ah, mi ritus, esfumóse del dolor que en el tiempo. ¿Pero es de veras que dudabas que yo volviese? Sí, Alfredo. Cuando se ama mucho, 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 todo es duda. ¿Pero por qué dudabas? Pues porque creí que nunca podría interesarte una pobre señorita de pueblo. Yo muchas cosas bonitas, así como tú, no sabré decirlas. Pero sentirlas, sentirlas las sentiré todas. Todas las que haga falta para quererte una vida entera. Cristina. Alfredo. Eduardo. Pepe. ¡Mire, don Régulo! ¡Mire los hombres que nos manda el gobierno para moralizarnos! ¡Porra! ¡Mi mujer bromeando con él! ¡Lo mato! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! La víbora ha picado, el veneno era el resto, ya sois míos. ¡Música! ¿Oyen ustedes? ¿Qué música es esa? ¡Es la banda municipal del tío Amarillo! ¡Es fiesta del pueblo! ¡No, que ha de haber, por eso me choca! ¡Y viene hacia aquí y le sigue la gente! ¡Anda, mire, ya está poniendo cordeduras en el casino! Oye, ¿será eso también por nosotros? Mucho me lo temo. Oye, tú, ¿se me puede confundir a mí con el obispo? Porque yo ruedo ya de conjetura en conjetura. Ah, ¡ilustrísimo señor! No. ¡Ausía excelentísima! Que vengo del señor alcalde que se fue a vuecencia a recibir a la señora maestra, a los alumnos de las escuelas públicas y a una comisión del casino que viene a festejar a Usía. ¿A festejarme a mí? ¡Tú que usted dirá! Pero esa música y esos cohetes son por nosotros. ¡Por usted! ¿Con qué? ¿Qué le digo a las comisiones? Pues sí, que suban, que suban. Bueno, tío, yo creo que ha llegado el momento de que pregunte usted de una forma concreta con quién nos confunden. Malo será si alguna de esas comisiones no le saco yo por quien no... ¡Ya están aquí! ¡Ya suben! ¡Vienen todo lo mejor del pueblo! ¡Ahora, pero su pelo bueno! Para que se juzgue su instrucción.
geografía o por la geometría? Empieza. Con la venia. Vamos a ver. Úrsula Banana. Señora. A ver, tenga usted la bondad de decirnos cuántos golfos hay en España. Muchísimos. ¿Golfos? Hay muchísimos. Muy bien. ¿Y cabos? ¿Hay muchos cabos? ¿Cabos? También hay muchísimos. Determínelos. Sí. El Cabo de Finisterre es Vizcaya, el Ortegal en Gerona. ¿Cómo se llama el que hay en Huelva? ¿El Cabo de...? El Cabo de... Palos. ¿Cómo se llama el que hay en Almería? ¿Cabo de qué? El Cabo de... Cabo de... Gato. Gata, rica, gata. Como verá, muy gentil, salvo la confusión del sexo. ¿Todo lo demás? Sí, una verdadera monada. Parece mentira, y a la edad que tiene. Porque esta niña no habrá cumplido aún los 36 años. Me voy para los 18. Bueno, pues vete, anda, rica, vete. Ahora la del Vuecencia, un discípulo aventajado. Aniceto Rechoncho. ¿Uy? ¿Qué son líneas paralelas? Mauregato, Sisebuto, Recaredo, Chilapito. ¿Pero qué estás diciendo, soparrapastroso? Es que yo digo los reyes godos. Mire usted el papel liberal. ¿Qué papel? ¿Qué papel? Es que este eran los reyes. Para... Lelas, mi hermana y yo. ¡Me estáis haciendo por el ridículo que dijo! ¿Quién pues ti? Dime, ¿qué son líneas paralelas? Líneas paralelas son aquellas que no se prolongan por mucho que se encuentren. Juraría que estas criaturas han estudiado en los Sorbona. ¡Tampoco no! Y ahora, excelentísimo señor, pocas palabras por mi parte. Ya habrá visto la juventud estudiosa cómo aprovecha los desvelos del municipio. Cedo la palabra a mi secretario, señor Cazorla, que dé de estas cosas a ver. ¡Excelentísimo señor! Mis nobles y queridos coterráneos, el ilustrísimo ayuntamiento de esta villa ha organizado un banquete que a manera de modesto homenaje se ofrecerá mañana a este, nuestro ilustre y preclaro huésped. Los sentimientos patrióticos se exaltan ante las personalidades que son honra y plez de la nación. Mucho más cuando el ciudadano integérrimo que nos honra con su visita no es un político. No soy un político. No es un político. Y vosotros me diréis, ¿es un hombre de ciencia? No. No. ¿Es un escritor ilustre? No. No. ¿Es un artista eminente? No. Tampoco. Pues ¿qué es este hombre?, me preguntaré. Y yo voy a deciros lo que es este hombre. Gracias a Dios. Este hombre es nada menos que el módulo representativo de la función generatriz del Estado. Eso es este hombre. ¡Cabrón! Sí, hombre. Eso nada más. ¡Hidalgancello! ¿Qué? Honrándome exageradamente el señor alcalde,
ha dicho que yo era un módulo. Pues bien, sí, quizás yo sea un módulo, pero él, en cambio, es una espátula. Una espátula con la que se extiende sobre el lienzo de las realidades españolas el vivo anhelo del espíritu nacional. Y al ganceño. ¿Qué? Pocas palabras más. Al honrarme a mí, vosotros sabéis qué ideales exaltáis. ¡Sí! Al ofrecerme este homenaje, vosotros sabéis lo que significo yo. ¡Sí! ¿Vosotros sabéis quién soy yo? ¡Que sí! Pues si vosotros sabéis quién soy yo, yo no. Yo no os molestaré en volveros a informar respecto a mis legendarias y tradicionales convicciones. ¡Ah! He dicho. ¡Bravo! Confusión sigue en aumento. ¿Por quién me toman? Media hora hablando y aún no lo sé. Yo sospecho que lo hacen porque nos temen. ¿Que nos temen? Sí, nos tienen miedo. Por eso el dinero, las aclamaciones, nos confunden con algo que para ellos es un fantasma. ¡Viva España! Oye usted, ¿quieren acallar el temor de verse castigados? Con esos gritos de falso patriotismo. Es muy posible. El miedo, siempre el miedo. Miserables. ¡No apoyo! ¡Viva! ¡Y viva España! Pero ¿cómo va a vivir si no nos hacemos todos un poco mejores? ¡Viva España! Pero que viva sin claudicadores, sin cobardes. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Ay! ¡Mi madre! ¿Qué ha sido? ¡Un cohete! Por poco me deja ciego. Y me ha disparado el secretario. Lo he visto con este ojo. Es verdad. Eso te vale, villano.
A don Francisco, que está ahí dentro haciendo, en complicidad con Anastasia, un registro entre los papeles de esos hombres. Registro que puede ser nuestra salvación, la salvación del pueblo. Es cierto, amigo Cazorla. Pero es que yo no puedo vivir sin una venganza terrible. Y me vengaré. Sí, me vengaré. ¡Ay, ay, 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 ay! Absolutamente nada. Maldita sea. Pero no han encontrado nada. Estoy que muerto, todo registrado y nada. Hemos encontrado 4 pares de calcetines. Con una de tomates que ni una fábrica de conservas. Y la mar de facturas. Sastrería de no sé cuántos, debe. Camisería de no sé qué, debe. Estos han dejado de ver hasta el bautizo. Para mí que han dejado el equipaje en el cuartel de la Guardia Civil para que no pudieran tocarles la documentación. ¡Es muy posible! Pues yo ya no puedo hacer más de lo que hago para quitármelo de encima. Por las buenas, ya lo han visto usted. Dinero, banquetes, fiestas, agasajos, en fin. Oiga, qué lástima fue lo del puente. Con el ingenio que tenía. ¡Uy! Si llega a estallar medio metro más abajo. ¿Tiene que ir a curarse a Madrid? Bueno, pero todo eso ya era muy inocente. Ahora hay que recurrir ya a las balas. Alcistro, no seas infeliz. Ya lo ves, esos tíos te han cogido el dinero y se han reído de ti. Siquiera quítale las 10.000 pesetas. De eso se ha encargado Carlanca, que ha cogido la manta, el trabuco y 2 amigos. Y esos canallas se dejan el dinero en el pueblo, como se lo dejó aquel recaudador de contribuciones por esta. Haces bien. Y además no consientas que a ti te quiten de mandar. ¡Nunca! Tú tienes en el pueblo todo el poder. ¡No! Tengo las riendas en la mano, no las suelto. 32 años mandando. Te juro que antes de irme del pueblo, le pego fuego por los 4 costados. ¿Qué haces, bro? ¡Me espantas! Lo has dicho en un tono que me se han puesto de punta los pelos del añadío. No te apures. ¿Que sabes quién les va a hacer el avío a los forasteros? ¿Quién? Emiliano. Que no se acerca una vez a los régulos, que no sea para encenderle el coraje. ¡Tú, caballero, no se ríen esos dos! ¡Déjeme usted que dispare! Ay, ¡No! ¡Auxílieme, señor alcalde, que quiere dispararme! ¡Déjame aquí, hombre! ¡Mi honra peligra! ¡O mato a ese hombre! ¡O muero de un berrinche! No, hombre, don Régulo, no seamos criaturas. Acuérdese usted de mis credos. Brutos, pero aquí eso le digo yo. Quizá esta misma noche nos dará la ocasión. ¡Seguro! En cuanto usted le traiga los libros del ayuntamiento para que los revisen. Claro, espérese usted entonces. Y de que pongan más pequeños reparos y le da usted el guantazo que hemos acordado en sesión. Le manda usted a los padrinos, la cuestión de honor. Entonces usted se sabe con la pistola. No sé si tendré paciencia para esperar. Yo aguanto pocas cosas. Pero menos que ninguna, que nadie levante los ojos hasta mi mujer. Porque a ese lo mato. ¿Se habrá enterado lo mío? Comprenderán ustedes mi deseo de venganza. Calma, que no se arregla. Sí. Y nosotros, antes de que acaben, al casino. Y tú ya lo sabes, ¿eh? Y tanto así porque te costaría... ¡Y usted callarse! Pasen por el gabinete y bajen por la escalera que da al callejón. Bien. ¡Vamos! ¡Arreamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo mío! ¡Vamos, don Régulo! Ya digo algo. Todo se va a arreglar. Sí, todo se va a arreglar. Pero es mi mujer. Pero hombre de Dios, no se me exalte. ¡Mi hombre de Dios, ni exalte! ¿Pero qué les ocurre a ustedes para este desasosiego y este agobio? Nada, Melitona. Pero si intense ustedes, que bien que se ahoga. No, gracias. Lo que deseamos es que nos deje sola. Nos precisa asomarnos a ese balcón un momento, por eso venimos. Toma, hija, y calla. Gracias. Ay, Cristina, de mi alma, estoy muerta de angustia. Y yo, doña Eduarda, desde que sorprendí entre mi tío y al secretario la conversación que sorprendí. Es preciso que estos hombres conozcan el peligro en que están. Para que se vayan del pueblo a escape. Sí, pero que antes Ojeda salve mi honor. Ese canalla de Cazorla, haber sembrado el infortunio en mi hogar hasta hoy dichoso. Haberse le ocurrido meter celos contra usted en el corazón de don Régulo para que mate al señor Ojeda y que el ayuntamiento se vea libre de él. Y haberme infamado a mí, Cristina, a mí, que antes moriría 100 veces que faltara mi esposo. ¿Pero usted cree que don Régulo le dará crédito a esa infamia? Ya lo creo. En unas cuantas horas mi marido es otro. Antes no tenía ojos más que para mirarme.
Ahora busco su mirada y la encuentro en los calcetines o en el blanco y negro. ¡Ay, rápido! No perdamos tiempo. Hay que ponerlo sobre aviso. ¡Llámelos usted! ¡Vaya! Parece que miran. Le sale una seña. ¡Que vengan! ¡Venid! ¿Qué decís? ¡Que vengan ustedes! ¡Yo! Ya voy a terminar. ¡Pronto! Voy a terminar y voy enseguida, porque en este brindis creo haberos confirmado todo. Ya nos han entendido. Menos mal. Pero ¿y yo? ¿Qué haré yo, doña Eduarda? ¿Qué le diré a mi Alfredo? ¡Ay, no duermo, no vivo! ¿Pero tú no le quieres, Cristina? Con un cariño inmenso. Pues entonces... Pero le tengo miedo a mi tío, que si supiera que vienen a quitarle mi fortuna, es capaz de cometer una brutalidad. Mira, Cristina, en amor sigue siempre los impulsos de tu corazón. Tú, aunque lejanos, ¿no tienes unos parientes en Madrid? Sí, señora. Pues márchate con ellos. Emancípate de la tutela de estos egoístas. Pero si yo me marchase del pueblo, ¿qué diría la gente? ¿Y a ti qué te importa? No vaciles, Cristina. Vete a Madrid y cásate con Alfredo. Haz tú lo que yo no pude hacer. Usted me da ánimos, doña Eduarda. Calla, parece que llegan. Eduarda. Pepe. ¿Y Alfredo? Ahora vendrá. Quedó con unos señores. Creo que querían regalarle un perro y le llevaron para que lo viese. ¿Un perro? ¿Qué cosa más extraña? ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Sabes ya con quién te confunden? Sí, con un delegado del gobierno. ¿Pero quién se lo ha dicho a ustedes? El propio delegado que llegó esta tarde al pueblo y que se aloja en la casa del sargento de la Guardia Civil. ¿Es posible? Le conté la confusión de que éramos víctimas y me prometió no presentarse hasta que yo le avisase, para darnos tiempo a que Alfredo y tú resolváis lo que os convenga. Ay, no, Pepe. Tu vida corre más peligro que nunca. ¿Qué dices, Eduarda? Lo que oyes. Un canalla metido en el corazón de mi esposo, el torcedor de los celos. El infame Cazorla. ¿El secretario? Ese bandolero le ha hecho creer a don Régulo que usted pretende a doña Eduarda. ¿Eh? Y que yo, pobre de mí, te correspondo para que así mi esposo, ofendido, te rete a un duelo y te mate. ¿Tú crees? Te reta, sí. Te reta y te mata. Eso no. ¿Me mata o le mato yo a él? Después de todo... No, no. Te mata, Pepe, te mata. Mi marido tira la pistola de un modo que a 20 pasos le quita al canario el cañamón del pico. Caracoles. Oye, la carretera es saliendo a la izquierda, ¿verdad? Pero es que tú no puedes abandonarme, Pepe. No, que no puedo. ¡No puedes! Porque hay algo peor. ¿Peor que el cañamón? Que mi esposo cree que te correspondo y no me habla. Y vosotros os iréis, pero yo he de quedarme. ¿Y cómo me quedo yo si del corazón de mi esposo no se disipa la duda infamante? ¿Y qué puedo hacer yo para disiparme esa ridiculez? Que le hables, que le jures que es una calumnia. Oye, ¿y todo eso no se lo podría yo decir por escrito? Tengo una letra clarísima. No, solo oyéndola usted mismo se quedaría tranquilo. Oye, Cristina, pero que una persona con esa puntería, porque al canario le quita el cañamón y le estropea el almuerzo. Pero a mí me quita el cráneo y adiós pedísimo. ¿Cómo puedes, imbécil, dudar de tu honra? Ay, no me abandones, Pepe. Ay, no, no la abandone usted, señor Ojeda. Bueno, no tengáis cuidado. Me quedo. Le hablaré a tu marido. Gracias, muchas gracias, Pepe. Eso sí, que yo le hablo a tu marido, pero el cazorlita ese y el alcalde me las pagan. Vaya si me las pagan. Lo que me contaste de que el alcalde te hace el amor es cierto, ¿verdad? ¿Cómo se me iba a decírtelo? ¡Basta! ¿Qué vas a hacer, Pepe? ¡No te has... ¡Alfredo! ¡Viene Alfredo! Pero viene corriendo como aterrado. Claro, ¿verdad? ¡Ay, tío de mi alma! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío de mi alma! ¿Se acuerda usted del perro que me querían regalar? Un sete, un precioso sete. Pues mire usted qué sete. ¡Ay, qué siete! Sí, el perrito estaba rabioso. ¿Qué dices? Que si no tengo la suerte de esquivarle, me destroza. ¡Asesinos! ¡Ay, qué rato he pasado! Además, sospecho que nos preparan algo terrible. En ese callejón he visto un tío envuelto en una manta, con una escopeta. Debe ser el Carlanca, es un asesino, ¿eh? Ya, ya. Uno de esos que gritaban ¡Viva la España del 2 de mayo y de Covadonga! Ladrones.
¡No podréis conmigo! Ya lo ves, Cristina. Es imposible permanecer aquí sin grave riesgo. ¿Y qué de hacer yo? Venirte a Madrid. Huir de esos canallas. Hay que marchar esta misma noche. Pero huir, irme con ustedes. Fía en mi amor, en mi lealtad. Sí, en ti, tío Alfredo. Pero irme sola. Ay, no, no, no me atrevo. Pues entonces me quedo yo también. Porque yo no te dejo en manos de esos enemigos. Sea lo que Dios quiera. No, no, eso no, tú vete, sálvate. Dispensen usted que haya entrado sin permiso. Pero es que la cosa... ¿Qué pasa? Don Sabino, el médico, está el pobre que su alma se la parte. Y viene con dos más del pueblo. Pobre don Sabino, ¿qué le ocurrirá? Bien, ¿y qué pasa? Vosotros entrad ahí y resolver con urgencia lo que nos conviene a todos antes que nos corten la retirada. Y a ti, que te zurzan. Caballero, por piedad, ampárenos. ¿Qué le pasa? Que cometen conmigo la más infame de las iniquidades. Me persiguen. Pero a mí lo único que me importa, sobre todo, es salvar a mi hija. ¡A mi hija! No tengo otra cosa en el mundo. ¿Qué va a ser de ella? Porque sospecho que me quieren encarcelar. ¿Por qué? El alcalde que pretexta un ridículo desacato. Son unos miserables. Cálmese y siéntese. Soy el médico de este pueblo. Me deben los honorarios de 7 años. Ayer fui con estos dos hombres a elevar una protesta a casa del alcalde. Por eso vengo a implorar su protección como delegado del gobierno. A mí no me deja entregar. Y nos han multado los tres porque hemos protestado. Tanta infamia es posible. ¿Qué saben ustedes los que viven lejos de estos pueblos? 35 años llevo de médico rural luchando siempre contra un caciquismo bárbaro, agresivo, que aniquila, que envilece y que vino agarrado a estos pueblos como la hiedra a las ruinas. Yo he luchado contra él, porque estoy seguro de que en esta iniquidad consentida a los políticos está el origen de la vergüenza de España. Tiene usted razón, señor mío. Por eso este mal es tan hondo y tan penetrante, porque es la base de muchos intereses creados. Y este país no tendrá remedio. ¿Cómo no? Abandonemos valientemente este árbol añoso y carcomido de la política caciquil y plantemos otro joven, sano, que absorba para sí la savia fecunda. Ojeda, que te pones cursi. ¿Y usted que lo sabe? ¿Por qué no va para Madrid y lucha para lograrlo? Y trabaja. Trabajar, no. A mí pedirme verbo, no acción. Yo me parezco a los políticos españoles. Soy como un libro de cocina. Tengo recetas para todo. Pero hay que buscar la cocinera. Pero si no aparece la cocinera, ¿qué podemos hacer políticamente los españoles? Pues lo que venimos haciendo, comer de fiambre. Pero usted no cese en su generosa lucha. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Morirme de hambre? El pobre don Sabino no quiere que se sepa que lo está pasando mal. Si el traje que llevas de la Asociación de San Vicente de Paúl, la camisa del ropero de Santa Rita y los calcetines del ropero de San José. Y el sombrero debe ser del niño del remedio. En fin, el día que se enfade con usted en la corte celestial, lo dejan en cueritario. Y cuando voy a implorar mi sueldo, me dicen que el ayuntamiento no tiene dinero. ¡Ay! ¿Que el ayuntamiento no tiene dinero? ¡Canallas! Y me dan a mí todo esto para que no los lleve a la cárcel. Don Sabino, tome usted. ¿Qué es esto? 10.000 pesetas. Señor. Guárdeselas. Este dinero es del ayuntamiento. No le deben a usted 7 años, pues 3 menos. ¿Y cómo podría yo pagarle, señor delegado? A mí no me llame usted delegado. ¿Por qué? Porque no lo soy. ¡Que no! ¿Entonces? Usted podría hacerme ahora un favor inmenso. Mi sobrino y la sobrina del alcalde se aman. ¿Cristinita? Es preciso que esa muchacha salga para Madrid esta misma noche.
usted tendría inconveniente en acompañarla. Con alma y vida. Precisamente para Madrid salimos mi hija y yo. ¿A qué hora sale el tren? A las 10:15. Todavía queda media hora. Usted y su hija se llevan a Cristina y esperan en la estación. Nosotros no tardaremos. Pero, ¿cómo podrá usted salir del pueblo? Esos bribones no tardarán en venir con los libros y con la burga. ¿Con la burga? Sí, es la costumbre del alcalde. En cuanto tiene que rendir cuentas de cualquier cosa, lleva la burga. Para que cuando le pidan una aclaración toque el paso doble de Joselito. Y no hay manera de enterarse. No está mal. Pero a mí ya me puede traer la sinfónica. Contra todos puedo. Pero es usted el demonio. Peor. Soy un hombre que ha vivido sin dinero. ¡Da usted su permiso! ¡Pasa! El señor alcalde, el secretario don Régulo, que se puede pasar saltando a usted. Ahí están. Que tengan la bondad de aguardar un instante y tú vuelve enseguida que tienes que hacer un recado. ¡Volando! Y ahora, sin perder minuto, entre usted en esa habitación. Salga con Cristina y mi sobrino por la puerta que da a esa calleja y a la estación. Dígale a doña Eduarda que espere mi aviso. Ustedes síganle y vigilen que no le pase nada. Gracias por todo y hasta luego. Que Dios se lo pague. Muchas gracias. ¿Usted mandará? Toma esta carta y lleva a la casa del sargento de la Guardia Civil. Sí, señor. Y a esos señores... ¿Qué pasa? Sí, señor. Y ahora, Ojeda, decisión y valor. Gracias. ¡Excelentísimo, señor! ¡Señor Ojeda! Señores, vaya una carita que trae el del cañamón. ¿Quiere usted dejar el surquito? Gracias, es comodidad. Bueno, ¿qué? ¿Cómo nos pinta por este pueblo, señor Ojeda? Nos pinta que ni Zurbarán, señor alcalde. Aquí otra cosa no tendremos, pero buena voluntad. Ay, este hombre, una gloria. Bueno, ¿y quién les trae por esta su fonda? Los libros. Cuatro cuentejas de nada. Aquí las cuentas se pueden llevar con los dedos. Así que si quiere usted echarle el visto bueno... Esta contabilidad es tan sencilla... Que no hace falta tenedor. Pues no hace falta tenedor con los dedos, como dice el alcalde. ¿Quiere usted echar un vistacillo? Sí. Pero antes, señores, les pediría un favor. ¿Qué hay que hacer? Pues que me han sorprendido ustedes de visita con una persona que tengo en esa habitación. Si ustedes me permitiesen, yo reanudaría el culparle. No faltaba más, como usted quiera. Pues pase por aquí y aguarden unos minutos. Sí. Tenga la bondad, señora. Pero... Nos oyen. Creción. ¿Quién? Tu marido. Va a quedar tu honor como las propias rosas. Pues nada, señora. Perdone esta interrupción en nuestra conferencia. Porque la honra de una señora tan digna como usted... me interesa como mi propia honra. ¡Ella! Muchísimas gracias, señor mío. Y claro está que yo le diré a su esposo que es usted víctima de una calumnia incalificable. Una trama diabólica. Es preciso que digamos que no soy yo, pobre de mí, el que le hace a usted el amor. No. Que el que le hace a usted el amor hace más de 6 años, el que la atropella y la pellizca por rincones y pasillos, no soy yo. Es el señor alcalde. ¡El señor alcalde! ¿Verdad, señor? Pruebas mil puedo dar. Es preciso que su esposo sepa también que el que me inculpa a mí es el canalla de Cazorla. Sí, señor, ese zorro consistorial y académico. ¿Qué quiere que su esposo me finiquite para que una vez yo en la tumba y don Régulo en presidio echarlo a usted en brazos del alcalde? ¿No es verdad todo esto, doña Eduarda? ¡Tan verdad como el Evangelio! ¡Canalla! Mi honor ante todo. ¿Te movo?
que todos aquellos cardenales... De ese papa. ¡Lo mato! ¡No vayas a perderte por esto, Granuja! ¡Déjame que lo mate! ¡Vámonos! ¡Granuja! ¡Maldito! Mañana nos vamos de este pueblo. ¡Ay, qué bien! Y usted jugarnos en cencerrona, ¿eh? ¿Y la que me preparaba con ustedes a mí, señora Rambla? ¡Ay, me ha hecho pedazos! Ya los volverá usted a pegar. No se apure. Ha sido una infamia. ¡Oh, meternos en esta ratonera! Vámonos. Yo le juro que... No. Un poco de calma, señor alcalde, que no hemos terminado. Tío, aquí está el señor Monreal. ¡Adelante, mi querido amigo! Señor Ojeda. ¡Pase usted! ¡Pase usted! Tengo el honor de presentarle a don Acisclo Arrambla Pael, alcalde, dueño y señor de este pueblo insigne, y a su digno secretario. Señores. Señor alcalde, presento a usted al señor delegado del gobierno, que es el que viene a ajustarles a ustedes las cuentas. No, aquí traigo mis credenciales. Entonces usted se ha venido a... Por su sobrina de usted, que ya está en la estación. ¿Qué dice? Para más detalles, programas de mano. Y se van sin devolverme las 10.000 pesetas. Con que aquí le dejo a usted, señor Monreal, con un alcalde de pronósticos. Los libros, 2 kilómetros de longaniza, varios jamones y un perro rabioso. Y usted, apreciable y exiguo filósofo, tendrá la exquisitez de acompañarnos. ¿Yo? Hasta el propio Smith. Y debemos de advertirle que, como en la vía pública cualquier cofrade trate de agredirnos, le alojo a usted en la enorme pelota que está haciendo pasar por cráneo un esteroide plúmbeo. ¡Ay, no, por Dios! ¿Quién quita eso? ¡Dale la maleta! ¡Andando! Y a este señor es al que deben ustedes tocarle el paso doble de Joselito. Que ustedes sigan bien. ¡Ah! Y que conste que los españoles no podremos gritar con alegría ¡Viva España! Hasta que no hayamos acabado para siempre con los caciques. Thank you.